Hola. Vaya, miren, vamos a comer Sí, ya. porque la preciosa lo agarró. Ella quiere el aguacate. Ella tiene el coco, mira. Voy a traer frijoles, ¿verdad? Sí, mamá. Mi mamá. Frijolito. Yo quiero frijoles. Quiero comer también con frijoles sancochados. Ay. A mí me gusta. Uy, se me cae. Muerte. Bien duro, muerde. No me mueva mucho aquí porque me lo va a aventar. Tener un gatito mientras sigo a tierra. Ya de ahí te dejo. No, ya es tú. La tapadera, deme para ponerle aquí. Voy a ir a traer los frijoles. Ahí las dejo. Va. Gracias. ¿Y tu mamá dónde va a comer entonces? Allá. Te van a hacer más para acá, si estoy ahí, se pone. Para que le pegue un poquito más para allá a la banca. Pero me va a dar. Voy a estar para allá. Pero le va a pegar el sol, ¿ves? No, ahí donde está la pavo. Un poquito acá. Ahí yo la empuje. Espérame. Para acá. No, espérame. Ya de ahí movemos aquí. El niño es el que grita. ¿Qué? Si no tengo para el miedo. El Rafa. Rafael. ¿Así? ¿O es en la calle? Así, va a ver. Sí, ahí. Okay. Estás comiendo en la calle. Yo oigo como que es la niña Oli la que llora. No, la niña Oli allá. Ah, de esos pititos con las amigas. Vendiendo una cosa del hombre. Ay, qué feo le hace. Bueno, oiga pues. Ajá, el hombre va vendiendo. El hombre va vendiendo pitos y se oye como que gente que llora. Bueno, pues le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él ha permitido que podamos hacer esta rica comida. Él permitió que fuéramos a comprar los pitos y la carne y todo, ¿verdad? Para hacer esta rica comida que vamos a almorzar ahorita. Así es que gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitir este momento de comida. Esperamos que siempre sea así, que nunca, nunca nos falte el pan de cada día en la mesa, ¿verdad? Que en cada hora de comida tengamos nuestro pancito en la mesa para comerlo. Así es que gracias, muchísimas gracias a nuestro Padre. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes por apoyarlos, por ayudarlos, por estarse suscribiendo a nuestro canal, por estar escribiendo comentarios. Gracias, muchísimas gracias, gente linda, gente bella que tenemos de tantos países. Muchísimas gracias. Gracias aquí a mis niñas que me ayudan también a trabajar, a hacer las cosas para que vean ustedes cómo se preparan. También gracias a mis hijos, que ellos están pendientes mandándome el dinero para que compre la comidita aquí. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Gracias, esperamos que los que estén almorzando, desayunando o cenando, buen provechito, que tengan buen provecho, ¿verdad? Y aquí también a todas nosotros, buen provecho. Gracias. Sánchez.
A los frijoles le vamos a dar. Y a mí me van a dar. Porque son un frijol. Mira, el sol, si está dando el sol ahorita, es muy fuerte. Será que por el viento. Mueve el palo. Ah, sí, mueve el palo. Las ramas se mueven y ahí donde lo ve el reflejo del sol. Y que viera cómo se ve en la cámara. ¿Verdad? Sí. Ay, mire, ahorita frijolitos, una tortita y ensalada. Y ver la ensalada bien rápido para traerlos. Regálame sal, que ensalada necesita sal. Una tortilla. Dele sal a la niña allí, póngale por un ladito para que ella agarre. Bueno, vas a querer este pino, mamá. Aquí está tu aguacate. ¿Qué has visto? Este es el que llevo de ti. Ay, cuando el hombre, ¿sí?, que la hace ¿Cómo que bebé? ¿Cómo que anda llorando? Vale, entonces esta es la bulla que ellas han escuchado. Pero cuando iba el señor, va un pito, un señor anda pitando pitos que anda vendiendo, pero pitos de plástico, ¿verdad? Ah, bien feo. No de los que estamos comiendo. Y se oía como que era gente la que lloraba. Y ellas como ladran. ¿Crees que es gente? Hasta y dijo Marta que esa era Rafa. Y no era. Era el pito. ¿Le gustaron a la Alexandra? Me ha dicho no. La cabeza me duele. Dice que la comida es que sea sencilla, pero comiendo toditas así juntas sentimos bien rica la comida. Hay que sea bien sencilla la comida que preparamos. Pero comiendo todas aquí juntitas. ¿Sí? Estas tortitas, si ustedes las preparan, las pueden hacer en salsa, ¿verdad? En un juguito. Bien, ahí se echan o se deja la salsita aparte, ¿verdad? Nosotros las estamos comiendo así en seco. Pero sí se pueden hacer en salsa, quedan más deliciosas. A la opción de cada quien, ¿verdad? Sí, ya su gorra. Me duele la cabeza. Salí en carrera para allá. Estuvo me miedo. Tiene miedo como la pueden hacer con papa, ¿verdad? Rallada. O con zanahoria también. Y las prefieren solo así, la carne también. Okay. Solo así también. A mí me ha salido fácil.
Echate. ¿Cuáles son las fitas? Nosotros aquí, desde nosotros nos apoyamos y comemos siempre juntas. Lo llevamos todo bien rico, ¿verdad? Bueno, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, ¿ves?